edición especial de su programa favorito, Polémica al Otro Lado del Puente. Y en esta ocasión, pues, bien contentos, pero sobre todo, amigas, amigos, orgullosos, pues tenemos en el estudio a un personaje que viene causando furor en las campañas políticas, a un personaje que desde luego, como decimos allá en el rancho, trae el queso las tortillas. Saludo con afecto a mi compañero Luis Raúl Aguilera Pérez de Tenja Rubis, desde luego al titular de este programa, mi buen amigo el maestro Guillermo López Zúñiga de Panorama Bajío, y el invitado, pues mi presentación necesita, hombre, ¿quién carajos no conoce aquí en la región suroeste de Guanajuato a nuestro buen amigo, el señor licenciado José Luis Herrera Guzmán? ¡Pepe Herrera, hombre, para todos los camaradas! Candidato, bienvenido. ¿Cómo estás, Pepe? Bienvenido. Memo, a este programa. Chino, Chito, no, muchas gracias. Un gusto, un placer que nos... Al contrario, por permitirme saludar a su público, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en un paréntesis, me da mucho gusto ver al Chino recuperado de salud, y la verdad que eso es bueno. Bueno, ¿y por qué tendrá esa hojita allí? ¿Acaso tiene? Yo pensé que tenía cualidades curativas. ¿Cómo se llama? A Pedro tiene siempre en toda la... Saludo al buen, al ingeniero candidato. Pedro Chávez Arredondo. Pedro Chávez Arredondo, nuestro camarada también, claro que sí. Ah, gracias. A sus órdenes, amigos. Híjole. Me da mucho gusto estar aquí, y sobre todo, la verdad, estar entre tres titanes de la comunicación, no es sencillo. Ya devolvió la flor, Bueno, yo lo he dicho allá en aquellas, en un ánimo de respeto, sobre todo, siempre les he dicho aquí al amigo Panchito, que está como Nelson Net, que aquí él era el gigante de la canción, y acá estamos con el gigante del periodismo. Nomás que todavía me lo fríe, güey. Ah, güey, sí. Estaba macho también. Mira, diría mi compadre Raúl Torres el Gavilancillo, compita, pero ay, como que le da un airecito a Juan Gabriel. ¡Toco madera! Pepe, pues ya casi a punto de cerrar las campañas, vemos con muy buen agrado, con muy buenos ojos, que la respuesta de la ciudadanía hacia el proyecto de Pepe Herrera para la diputación local, pues es bueno. Es bueno, hemos podido apreciar que la gente escucha, la gente sobre todo interactúa con el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Local, Distrito 18, y en esa interacción que llevan a cabo se exponen problemas, pero sobre todo por parte del candidato se manifiestan soluciones sustentables. ¿Cómo nos hemos sentido, candidato? Pues déjenme decirles que muy bien, la gente desde que arrancamos campaña nos ha recibido bien. Yo creo que ha sido un proyecto en el que hemos ofertado, como bien lo dices, cosas alcanzables, realizables. No estamos hablando de utopías o de circunstancias que permiten hacer una promoción lejana de la verdad. Estamos muy cercanos con la gente, hablándole a los ojos directamente y sobre todo con verdades. Ellos saben, lo palpan. Hablamos de las realidades que tenemos hoy en día en el caso de Pénjamo, y bueno, pues ello nos permite proponer soluciones, porque la verdad, 6 años de gobierno perdidos aquí en el municipio, la verdad ha sido lamentable, como tú bien lo dices en tus notas, 6 años en el que no hubo desarrollo, 6 años donde no hubo una atracción de inversión, 6 años donde no hubo una estrategia de obra pública que nos ponga en los ojos de los inversionistas, 6 años perdidos de muchos temas, de seguridad social, y sobre todo, bueno, pues eso la gente lo palpa, no hay campo de desarrollo para los jóvenes, sobre todo para los hombres y mujeres, llevar el sustento a la casa en la mayoría de los casos, no solamente de las colonias, sino también de las comunidades, y la verdad que eso es muy preocupante. Pepe, Luis Raúl, maestro, déjenme decirles que fuera de lo que es la candidatura, Pepe Herrera tiene además
una responsabilidad bien tremenda. Tiene un compromiso bien fuerte para con las y los pejamenses principalmente. ¿Cuál es ese compromiso? ¿Cuál es esa responsabilidad que tiene Pepe Vega? Regresarle al municipio de Pénjamo la titularidad de la diputación local del distrito de Isla. La anterior ocasión, pues, se fue para mi querido y lindo Abasolo, que también cuentan, hombre, claro que sí. Pero, pues, en honor a la verdad, amigas, amigos, pues, somos de Pénjamo y nos gustaría que la diputación local del distrito 18 regresara y quede en manos de un penjamense. Y qué mejor que en las manos de Pepe Herrera. Yo coincido contigo y coincido como ciudadano. Los diputados tienen mucho que ver en el tema presupuestario, donde se dirimen todas las acciones para los municipios del estado de Guanajuato. Aquí, en el caso de un servidor, yo vengo proponiendo que tenemos que hacer una revisión exhaustiva del presupuesto para jalarle, como dicen, jalar más la cobija a estos lados de mis municipios, en el caso de Abasolo, de Guanímaro, de Pueblo Nuevo, pero especialmente en Pénjamo. Pénjamo no tiene tantos reclamos que la verdad se han dejado de lado, y la verdad que ese compromiso lo vengo asumiendo con mucho gusto, en principio porque soy pengamense y porque quiero Pénjamo, segundo porque la familia está aquí, aquí nos hemos desarrollado, aquí nunca nos hemos ido a otro lado. Conozco a Pénjamo desde, como decimos, desde el siglo pasado, porque ahí crecimos, y la verdad que han pasado de mi vida 50 años, y la verdad que Pénjamo lo sigo viviendo igual que hace 30 años, con las salvedades de que tenemos otras vías de comunicación, pero más aparte de ahí, de un progreso que se refleje en los ciudadanos, no. Por eso ahí tenemos que entrarle. Una de las propuestas y de los detonantes que he venido ofertando en el distrito, les he comentado a la gente que tenemos muchos recursos naturales que, la verdad, los hemos dejado de lado. En el caso de Abasolo tenemos la zona arqueológica de Peralta, que la verdad solamente se dedica al turismo local. Tenemos que llevarla más allá para que pueda generar una derrama económica, sobre todo para los abasolenses. Qué decir de la cueva, yo decía que no debe ser el motivo, no solamente de la festividad, ahora para el próximo mes de la Virgen de San Juan, que no sea únicamente un atractivo patronal festivo, sino que sea un atractivo que podamos aportar un poquito más a los lugareños. Pero cuando hablamos de Pénjamo, al abordar el tema de Guanímaro, ¿cómo ha visto Pepe Herrera el hecho de que en Guanímaro no hay un candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Guanímaro? Ello, pues, desde luego, siento, ojalá que esté equivocado, puede en un momento dado significar tal vez más trabajo para el candidato a la diputación local, puede significar tal vez que la ciudadanía no responda igual como si hubiera un candidato del PRI a la presidencia municipal de Guanímaro. ¿Cómo lo has palpado? Bueno, en ese paréntesis, Panchito, déjame comentarte, por ejemplo, en el caso de Pueblo Nuevo de Guanímaro, tenemos candidatas a presidente municipal, donde tenemos una coalición con el PRD en lo que viene siendo en la parte municipal. Mas, sin embargo, como parte de la coalición, el PRD, las candidatas llevan la planilla del PRD y la planilla del PRI. Nosotros, como bien dices, el último representante en el cabildo que tuvimos allí en Guanímaro fue Lupe Gallo, que fue el último. ¡Un saludo a mi regidor! Saludos al amigo. Pero más ahí no ha habido representantes del partido. Hoy, en esta situación, en el caso de Guanímaro que me preguntas, la gente de Guanímaro, la gente de la planilla, anda echada muy para adelante, andan en una promoción incansable, andan tocando las puertas, lo que no habían hecho en otras ocasiones. Y la verdad que mi reconocimiento a todos ellos, y yo creo que con toda seguridad te puedo decir que en esta ocasión estamos tratando de abonarle lo más que podamos a nuestra candidata del PRD,
pero el PRI de la coalición, pero más sin embargo estamos haciendo todo el esfuerzo para tener representantes al interior del Cabildo de Guanimaro y con ello hagamos ese puente de comunicación entre las candidaturas, entre el candidato a diputado local, tu servidor, y que podamos darle la atención a la gente de Guanimaro que se merece. Ahí se lleva una ventaja, maestro, sí. Una enorme ventaja, no nada más por el Partido Revolucionario Institucional, sino por cualquiera de los partidos que están jugando en Guanimaro. ¿Cuál es esa ventaja que llevan? El enorme hartazgo social que se ha dejado sentir en aquel bonito municipio en contra del actual gobierno panista. La gente está hasta aquí. Conocemos a las y los guanimarenses, su manera de ser, de pensar, y estamos seguros que le van a dar por completo la espalda al Partido Acción Nacional. Y es ahí donde, amigas, amigos de Guanímaro, debe de entrar una propuesta firme, sustentable, como la del Partido Revolucionario Institucional, en el caso de la Diputación Local, y en el caso de la Presidencia Municipal, la Alianza PRI-PRD. Sí, Pepi, Pueblo Nuevo, ¿qué tenemos? Pueblo Nuevo, tenemos una circunstancia similar, ahí tenemos a Pony, es una candidata muy joven, con mucho ánimo, y dinamismo. Exacto, es muy dinámica, pero sobre todo viene aportándole las ideas de las propuestas que quiere para los neopoblanos. La verdad que es una muchacha que la verdad nos ha dejado a muchos con la boca abierta, porque la verdad en un municipio tan complejo como es Pueblo Nuevo, la verdad que le viene aportando demasiado. Vaya la felicitación para Connie y toda la planilla de los neopoblanos. Y retomando en el tema, lo que venía comentándoles en el caso de nuestro Pénjamo querido, yo creo que Pénjamo le podemos aportar mucho en cuestión a promover de todos esos recursos naturales algo importante. Tenemos que generar esa ruta turística. Yo creo que tenemos grandes elementos, tenemos la zona arqueológica de Plazuelas, que como decía la de Peralta, no deben de estar sometidas al turismo local. Tenemos que ir a promoverlas para que eso nos genere una derrama económica y son lógicamente para los lugareños. Pero esta Churipitzeo tiene unos los sabinos impresionantes con su ojo de agua que sean dignos de promoverlos turísticamente y que a Churipitzeo le vaya mejor. Corralejo no se diga, pues es la cuna del padre de la patria y bueno, aparte con sus empresas tequileras, yo creo que le dan ese valor agregado para la promoción turística. Tenemos mucho donde hacerlo, pues aquí está la tequilera Real de Pénjamo también, del doctor Arroyo, que también puede ser otro motivo. Tenemos mucho de dónde hacer. El tequila, don. Acabo de estar en la presa Mariano Basolo. Ajá. Una presa que la verdad, aparte que necesita atención porque está un poco asolvada, hay que desasolvarla para que capte mayores niveles de agua y sobre todo eso le permite una cobertura a los campesinos, pero se pueden promover acuacultivos, pero aparte se puede llevar un buen desarrollo de ecoturismo para esa región y la verdad que podemos atacar desde muchos puntos. Esa es una aportación de tu servidor. Yo lo he dicho, el legislador únicamente está obligado a crear, a modificar o a quitar las leyes que regulan la vida de los guanajuatenses. Esa es la particularidad de un legislador. Mas, sin embargo, la inercia nos está obligando a que seamos gestores. La inercia nos está obligando a que le aportemos más a nuestra gente. Y ahí es donde Pepe se le pueda, la gente de Pénjamo, porque soy de Pénjamo, porque quiero Pénjamo. ¿Maestro? Sí. Pepe, 40 días ya de campaña. Has caminado, has recorrido pues, todo el distrito número 18, y queremos que manifiestes y le digas aquí a nuestro amable teleauditorio cuál ha sido el mayor de las peticiones de la ciudadanía con la cual has tenido contacto hacia Pepe Herrera. ¿Qué es lo que más, el sentir más profundo de la ciudadanía o del electorado hacia tu persona? En el caso de Pueblo Nuevo, en el caso de Guanímaro y en el caso de Pénjamo, nos piden atención, la gente, la militancia y la ciudadanía está en total abandono. Eso es lo que nos piden.
Oye, en el caso aquí de Pénjamo, nos dicen, no es posible que lleguemos a la presidencia municipal, que es la casa del pueblo, es la casa de los ciudadanos, y primero un policía lo esté a su criterio, dejarlos pasar o no dejarlos pasar. Yo creo que eso no se vale. El policía debe de cuidar el orden, no debe de limitar a los ciudadanos a que vayan a platicar con sus autoridades. ¿Qué nos hemos encontrado? Ejemplos, comunidades que no se les han hecho absolutamente nada en 6 años, y te puedo decir un caso de ellas, está Leiva de Barajas, puede estar también Potreros, otra de esas comunidades, está la estación La Piedad, por regionalizarlos por diferentes lados, para que vean los puntos donde nos han hecho ese tipo de comentarios, o hay comunidades donde ni siquiera les han dado la atención a un derecho humano que es el acceso al agua potable. Y en el caso de Guandarillo, por ejemplo, citarles una, tienen más de 2 meses sin agua, tuvieron que hacer tratos con la gente de Cruces de Rojas para que les abastezcan, y es una situación tan sencilla pero complicada para los que no saben. ¿Quiénes no saben? Los de la administración, ojo. Tienen pozo con bastante agua, pero el agua está contaminada. Tan sencillo es ponerles un filtrador de agua que purifique el agua y eso les dé las satisfacciones a esa gente. Y como la gente de Guandarillo, hay muchas en otros lugares. Eso es lo que nos piden. En Abasolo se han hecho avances importantes con la administración de Chame. Han llegado los programas sociales a zonas donde antes no se aterrizaban. ¿Y cuál es el gran esfuerzo que está haciendo Chame? Que tengan la mayor parte de la cobertura de los programas sociales. El tiempo ya no le alcanza, pero ahí viene Rocío. Chido Cervantes seguramente va a darle continuidad a muchos de los programas. Es una mujer capaz, talentosa, que le va a aportar mucho a los abasolenses. Y sobre todo, Luis Raúl, maestro, llevan una gran ventaja en Abasolo también. Sí. El repudio completo por evento al candidato de Acción Nacional. ¿Y ya se puso amarillo, mi? ¿Ya pagó la deuda, pues? ¿O cómo va a ir la demanda? Sí, le echo la bendición. A la deuda. Se fue ese dinero, pues ahí quedó viviendo. 80,000 pesos le quedó de ver a ver. Fíjense que yo lo estuve observando el día del debate por ahí y se ve a una persona hasta indecisa. ¿Ya contaba? Con propuestas nada novedosas, propuestas muy trilladas. Menos mal que no se le ocurrió sacarlo de, pues ahora sí, el infructuoso proyecto del Parque Marales, una verdadera zona de esclavitud del hombre sobre el hombre. En ese tenor, pues, considero que la candidata del PRI, Chio Cervantes, volando y volando fuerte y alto, y ello, pues, le dijo ahora también en favor de nuestro gran amigo Pepe. Pepe, déjame comentarte, decirle aquí a nuestra mano interrealizable que Abel Gallardo comentó por ahí en sus redes que los 80,000 que le debía licenciar fueron recuperación del suroeste para pagar la luz, que tampoco pagó. No la pagó. Dime, si nos han aplicado, estupendísimo, 80,000 pesos, mi madre, lo más pobre. Así es, así es. Me sirvieron para la luz, para los trabajadores. Eso le va a doler y le va a costar muchos votos al señor. Adelante, a ver, me cargo al fondo ahí, de Abasolo. Claro, a ver, Luis. A ver, Luis. Es que no le tiene apuesta así a Pepe, pero lo que trae se cae información. ¿Qué onda que estuviste viendo en el debate? ¿Qué te ha hecho la gente de Bueno, yo creo que el debate, déjenme decirles, como yo lo publiqué a través de nuestras redes sociales, los debates no se ganan. En los debates va y se propone. ¿Nosotros qué fuimos a hacer? Fuimos a puntualizar en el caso de su servidor los errores en que el gobierno del estado ha estado muy apartado de darle sus satisfactores a la ciudadanía guanajuatense. ¿Qué fuimos a puntualizar? Que la candidata del PAN representa más de lo mismo. La candidata del PAN va únicamente a defender una postura de un gobierno y no debatir. Se la pasó leyendo, se la pasó metida en el discurso, y más sin embargo, desde el primer momento que tuve la oportunidad, increpé, pero no hubo la respuesta. Más sin embargo, dejamos en claro que tenemos la propuesta y sobre todo que sabemos lo que tenemos que hacer en la Cámara. No basta un discurso,
hay que llevarlo a la práctica con conocimiento de causa y sobre todo que les hayamos aportado a los ciudadanos que puedan ellos tener esa decisión para que el próximo domingo 6 de junio nos den su confianza. ¿Y qué te dijeron de la... ¿Qué te ha dicho la gente ahora que saliste del debate? Porque pues, tuvo sus características. De entrada, de 11 nada más fueron 6, es lo que nos comentan. Y la otra es que pues ahí ya hubo la confrontación de propuestas y pues ya ahí te puede ver la ciudadanía de una forma distinta viendo lo que ofrece cada quien. ¿A ti qué te han dicho la gente? Pues a la gente le ha parecido bien que se señalen y que se puntualicen este tipo de circunstancias. Yo creo que la gente está harta de estar escuchando que a todos nos va bien. Yo le decía, por ejemplo, a mi compañera candidata del PAN, cuando decía que en el sistema de salud estábamos muy bien, sobre todo en todo el sistema hospitalario, que teníamos ya todas las coberturas realizadas, y yo le decía que no. Primero, en el tema de pandemia, nos rebasaron totalmente las circunstancias y se tuvieron que apartar de alguna manera a la gente que iba comúnmente a su atención médica, pero más allá, hoy en día todavía, 5 meses del ejercicio fiscal y ya tenemos ausencia de insulinas, tenemos ausencia de medicina para enfermos de cáncer. Yo creo que esas circunstancias no se pueden pasar. Yo creo que omitir, hacer un señalamiento de esta naturaleza es estar compartiendo con ellos, ocultar los datos reales. La gente lo palpa, la gente va por su medicamento y se regresa igual con las manos vacías porque no hay. Entonces, ¿y se han suspendido, candidato? Se han suspendido, pues ahora sí, muchas atenciones. Para todos es un hecho y todos lo sabemos. En la ciudad de León, pues hay buenos hospitales, pero desafortunadamente han suspendido muchas atenciones. Así es. La gente tiene que recurrir a médicos particulares y a veces no hay. Bueno, y les lesiona el bolsillo porque precisamente pues, ellos están confiados en que tienen un sistema de salud que los solventa todo de alguna manera. Por eso una de las propuestas ha sido que tenemos que revisar bien el presupuesto. La gente cuando me dice, ¿por qué habla siempre de presupuesto? Le digo, porque en el presupuesto ahí está el gasto público. Ahí está donde se tiene que ver lo inherente a la obra pública, a la educación, que también tenemos que ver qué pasó con el recurso que se destinó y dónde está el que no se empleó porque están las escuelas cerradas. La operatividad, donde están los salarios de los maestros, de todo el personal administrativo, la operatividad en cuanto a los servicios que tienen las escuelas, bueno, es un gasto que ya está proyectado, pero más sin embargo los gastos no ejercidos, tenemos que ver a dónde se tienen que redireccionar y lógicamente que se tiene que redireccionar el sistema de salud pública. Ahí me toca hablar mucho de esos temas presupuestarios porque conozco el tema del presupuesto. El haber pasado por la Cámara de Diputados, haber sido asesor del grupo parlamentario del PRI, me da la experiencia y sé dónde tengo que ir a analizar precisamente los puntos inherentes para darles satisfactores a la gente. Pero también sabemos dónde le tenemos que buscar en el presupuesto para buscar mayores recursos para los municipios del distrito. O sea, amigas, amigos, Pepe Herrera de ningún modo es un improvisado, como él mismo lo acaba de decir. Trae experiencia, trae trabajo en el área legislativa y eso pues le permite conocer los mecanismos necesarios y suficientes para llevar a cabo una buena, muy buena labor en la Cámara de Diputados de Guanajuato. Creo que es muy, muy justo y muy equitativo que en la Cámara de Diputados no esté todo a favor del gobernador en turno. Es Pepe, correcto. Y creo que para todo el distrito ha quedado muy claro en estas elecciones intermedias, que son las más grandes de la historia de nuestro país. Y tú estás como candidato. ¿Cuál va a ser tu principal objetivo para ayudar al distrito en todo lo que se necesita y todo lo que la ciudadanía te ha pedido y ha recogido del electoral? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es decirle a la gente lo que tú bien dices. En los últimos años
el PAN ha mantenido la mayoría en el Congreso del Estado. Con ello, el gobernador ha empleado todas sus políticas públicas, todos sus programas, a manejarlos como ellos requieren, sin darle los satisfactores que la gente requiere. ¿Qué es lo que requerimos? Yo ya lo dije en el debate, necesitamos hacer oposición, tener esos equilibrios legislativos que nos permitan generar condiciones precisamente para que los recursos aterricen de mejor manera y sobre todo más equitativa a los municipios de mi distrito. Lo he venido diciendo, parece que en Guanajuato habemos guanajuatenses de distintas clases, porque no todo el corredor industrial es Guanajuato. Habemos los demás municipios que requerimos la misma igualdad de oportunidades. Pénjamo, nosotros desde hace mucho tiempo hemos viniéndole, diciéndole a la gente que necesitamos darle esa mayoría de edad que tanto requiere. Pénjamo ha sido ya parte de una retórica donde se dice que estamos enclavados en la mejor zona geográfica y somos la puerta de Guanajuato hacia el occidente. Y eso no nos ha repercutido en el bolsillo de la gente absolutamente nada. ¿Qué tenemos que ir a hacer al Congreso? Generar esa oposición y sobre todo que a través de esa oposición franca podamos generar el diálogo y sobre todo la construcción de acuerdos importantes para que el desarrollo no se quede solamente ya, sino que venga a repercutir en los municipios de mi distrito. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy, muy importante lo que estás comentando, Pepe, para que, pues, que el próximo 6 de junio el electorado ya sabe y está escuchando tus propuestas de tener el debate, como te decía Luis, y a todos los lugares que han visitado del distrito. A quienes no, pues es el momento que pongas alguna de las propuestas que no te dio tiempo y espacio en la cuestión del debate, por favor. Bueno, ¿qué les decimos a nuestra gente? Primero, que en Pepe Herrera van a tener un diputado cercano que se preocupa también por las necesidades de nuestro distrito. Yo ya lo vine diciéndoles a muchos cómo podemos detonar la economía, pero tenemos que ir a buscar mayores y mejores condiciones para la gente del campo. Somos eminentemente agrícolas, pero también hay mucha gente donde podemos impulsar el detonamiento de la cuenca lechera, tan importante, tan necesaria y sobre todo la generación de recursos, sobre todo la generación de empleos. Sin dejar de lado la ganadería, tenemos desde hace mucho tiempo la porcicultura a la baja. Hoy hay condiciones para que los porcicultores vuelvan a creer en esa actividad económica tan importante propia de nuestra región. Tenemos que ir a rescatar muchas cuestiones de nuestro péngamo y sobre todo aquí el distrito, pero seremos impulsores de que tenemos que generar políticas públicas junto con el ingeniero Pedro Chávez Arredondo para que podamos darle los satisfactores a la gente. ¿Qué les decimos a la gente? Las obras más importantes que hay en Péngamo las tuvieron con el PRI, y no es un recordatorio simple para decirles que voten por nosotros. Se los decimos en el ánimo de que hoy en Péngamo las principales carreteras, la Herradura, San Gabriel a la Granjena, Corrales de Raba, Guanamarán, la carretera de Potrerillos del Río hacia Tlacuache han sido obras importantísimas que han sido del PRI. Los hospitales, está el hospital regional, están los bulevares, entre muchas otras obras importantes, pero sobre todo estratégicas, que le han dado otro rostro a Péngamo y que los gobiernos del PAN no hemos visto una similar. La única que han podido tener ahí con mayor visión ha sido la alberca, y qué tristeza que la tengan como elefante blanco y como cuartel de policías. Los pengamenses requieren de esos espacios para que nuestra niñez, sobre todo, tenga, y la juventud, tengan esos espacios, sobre todo para su recreación, sobre todo para su salud, sobre todo para que tengan en el deporte un mejor aporte para su propia naturaleza. Eso es lo que tenemos que hacer. A ver, pues ya presentaste tu propuesta, la gente ya vio que traes todo para hacer un desempeño bueno en la
cámara ya nada más sería que la, pues que la gente te ratifique su confianza y de todos modos tú ya ganaste, porque al final del día presentaste tu proyecto bien, vieron que tienes la experiencia y ya nada más falta que la gente te dé la confianza y vamos a ver. A ver, el gran juez, ¿qué dice? ¿Están golpeándolo? Un poquillo, pero a ver. Bueno, yo de antemano déjame saludar a los bots de Acción Nacional. Gracias por sus comentarios, la verdad. La verdad que esos comentarios a lo mejor pueden haber negativos en mi persona, se los agradezco porque me enriquecen más y sobre todo me dan más ánimo e impulso para seguir adelante. Pero, Luis Raúl, yo digo el gran juez, el ciudadano, no los bots. No. Bueno, mira, tenemos a Verónica Rizzo, que está viendo el programa, a Lalo Vega, le damos un cordial saludo, a Alex Canchola, Jorge Ramírez, te manda a felicitar. Muchas gracias. Sí, Gaby González, Lorena Redondo, Paulina Garduño y Mari Landín, te mandan también saludos. Esos no son bots, Son las fotos y son ciudadanos. A ver, ¿qué te dicen allá los trolls? No, pues están aquí, nada más. Pero mira, es el mismo. Abrazo al amigo que está dedicando su tiempo. Mira, veneno que no te mata, te fortalece. No, bueno, pero también son ciudadanos. También son mi veneno, mi cuchillo. Digo, de esos ya no. Pero, ¿qué nos puedes decir del cierre? Porque tampoco lo sé, sabes que no nos puedes dar tanta información, pero ¿lo van a hacer en conjunto con tu compañero Pedro y con Lupita o va a ser alguna? No, los candidatos del PRI estamos desde el principio en una unión total. Claro que en algunos momentos nos han visto, sobre todo, separados, que es muy diferente a decir apartados. ¿Por qué separados? Péjamo, tenemos ese orgullo de que tenemos más de 700 comunidades y la verdad que ni siquiera a un presidente municipal dedicándole un día a cada comunidad se le van 2 años, e incluyendo los sábados, domingos, días festivos, y no alcanza. Se requiere más de 2 años, imagínense, 45 días. Entonces, de tal manera, tenemos que hacer esa campaña de esa manera para poder llevar el saludo de los tres, cada uno por su parte, y al final del día tratamos de juntarnos. Y lo mismo pasa en Navasolo. En Navasolo vamos a cerrar el próximo martes, primero de junio, a las 6 de la tarde. Está programada una caminata y después llegar a la plaza pública, al jardín principal, donde llevaremos el mitin de cierre de campaña. En el caso de Pedro Chávez Arredondo, cerraremos con él. Está convocando a las 4:30 de la tarde, perdón, en el monumento a Emiliano Zapata. Allí habremos de iniciar un recorrido con una caravana vehicular. Seguramente la logística dirá que tenemos que partir por la región de la Herradura para al final incorporarnos a la carretera de la Granjena a San Gabriel para llegar a la comunidad de San Luis el Alto, donde él es originario. Allí vamos a cerrar la campaña. En los casos de Guanímaro y de Pueblo Nuevo, pues, van a ser cierres muy diferentes. Estaremos con nuestras estructuras, sobre todo saludándolos y agradeciéndoles esos aportes que nos han hecho. Muy bien, licenciado. Fíjense ustedes, se ponen a divagar y Chihuahua, qué feo es estar viejillo, pero qué bonitos recuerdos se plasman. Pepe Herrera, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Local por el Distrito 18, es una persona con arraigo, con mucho arraigo aquí en el municipio de Pénjamo. Estaba recordando, Pepe, con mucho afecto a su señora abuela. Don Pablo Herrera, un personaje que pues dejó una huella imborrable aquí en el municipio de Pénjamo. Hoy, su nieto, amigas, amigos, pues buscando la oportunidad que la ciudadanía le dé para llegar al Congreso del Estado de Guanajuato. Pepe, seguramente él no tiene recuerdos de su abuelo, Pepe es relativamente joven, yo sí me tocó conocerlo, pero seguramente por ahí, pues he escuchado
ha sabido, ha conocido de algunas de las acciones de su abuelo. ¿Qué hemos sabido por ahí, Pepe? Bueno, pues una de las muestras más reconocidas por la gente, yo creo que sobre todo mi abuelo, en áreas de agradecimiento, eran épocas donde no había los presupuestos que tiene hoy Pénjamo para hacer obras. Antes, en aquellos años, la verdad que los presupuestos estaban exageradamente limitados, los regidores no cobraban, ni el síndico, eran de verdad trabajos por amor al pueblo, así los considero yo. Y bueno, pues él, en aras del crecimiento del pueblo, pues está el estadio que lleva su nombre, ese estadio donde a mi abuelo yo lo conocí por mi madre, sobre todo sus obras, sobre todo su compromiso con su Pénjamo. Él era originario de las Cuevas de Morales, pero donde yo, la verdad, reconozco ahí mis raíces. Nunca he dicho que yo nací en las Cuevas, pero sí lo digo con mucho orgullo. De ahí era mi abuelo, sobre todo ahí me identifico mucho, ahí tengo mucha familia, pero sobre todo, cómo no recordar el estadio, aquí está palpable. Y bueno, pues la forma de pensar en ese momento de mi abuelo, como lo plasmó, que exista un lugar donde la juventud pencamense tenga ese espacio para hacer deporte y para recrearse. Y bueno, pues ahí está. Hoy en día tengo entendido que está administrado por una asociación, pero finalmente el objetivo ahí está, es un inmueble del pueblo, eso no hay que olvidarlo. Mi abuelo se lo dio al pueblo, no se lo dio a una asociación, se lo dio al pueblo, como lo dio la casa de Arteaga, donde era la prepa vieja, que así muchos de las gentes, de, sobre todo contemporáneas, ahí hacían deporte también en la parte de atrás, que no se acuerda de la canchita de la prepa vieja, donde se hacían esos juegos de los torneos de básquet, los torneos de básquet, ¿cómo no? Y claro, bueno, hoy en día ya lo tienen como un edificio de museo, porque la casa se le entregó a la Universidad de Guanajuato. Pero más sin embargo, bueno, ahí están obras palpables, eran aquellos tiempos, te digo, que se construía nuestro Pénjamo chino, Memo. Sí. Y al igual que yo creo que también otra de las gentes que también tuvo su gran aporte, bueno, pues fue el señor cura Salvador Campos, que también entregó edificios de su pecul precisamente para beneficio de los pencamenses. Pues ustedes lo acaban de escuchar, amigas, amigos, un candidato que conoce muchos datos de nuestro querido Pénjamo, y que todos esos datos en un momento dado pueden servir para tomar una base, para tomar un sustento y llevar a cabo trabajos legislativos o hasta de gestión social en favor de las y los penjamenses. Y desde luego, en el caso de los otros municipios, también Pepe Herrera, amigas, amigos, conoce y está consciente de la problemática que se reviste en otros municipios. Híjole, es que ya se está suspirar, hombre, Chihuahua. Es que ya se están peleando acá, pero eso es bueno. ¿Cómo que crees? Sí, malo, para no dice nada, Pepe. Así es. Pero no, tienes gente a favor, dice María del Socorro Pérez. Tinajero, ¿a qué dice Luis? Eres el mejor, Pepe, de hecho, el único. Gracias, Pepe Herrera. Pues ya sabemos que la contienda está entre PRI y PAN. Aquí nada más dile, ¿por qué es mejor el PRI? ¿Por qué es mejor el PRI? Simplemente, sí, bueno, porque... Miren, primero déjenme decirles algo. La marca PRI ha estado muy por debajo de las expectativas, porque también tenemos que reconocer que tuvimos compañeros que no hicieron su trabajo, pero no se puede generalizar. El PRI le ha dado grandes aportes, sobre todo a nuestro México, aportes que no lo hemos visto en otros partidos políticos que lo han gobernado. Bueno, pues ahí está el caso del PAN en la presidencia de la República, no generó ninguna otra institución, se fue con las que ya nosotros, nuestros gobiernos, hicieron, igualmente Morena. Pero en el caso de Pénjamo, les acabo de comentar con mucha precisión y sin ningún otro ánimo, nada más de hacer una exposición, que los pencamenses hemos recibido mayores satisfactores del PRI. Y hoy me pongo en esa posición de hacer un compromiso con todos ustedes, sobre todo los pencamenses, porque yo soy de aquí, de la casa, y les vengo pidiendo que hagamos la hombrada, que la hagamos como en el fútbol, que hagamos pesar
la condición de local. Ahí me pongo y dejo el compromiso con estos hombres, con estos medios de comunicación, de que en su servidor tendrán más que un diputado cercano, un agente de compromiso de pencamense a pencamense, pero sin descuidar por ningún motivo las otras gentes de mi distrito, como son los abasolenses, los bonipanenses y los nepoblanos. Es un compromiso de Pepe Herrera que quiere dejar huella y no solamente ocupar un cargo por ocuparlo. Soy pencamense, quiero mi péncamo, pero tengo familia que viene abajo y sobre todo, como la tuya y como la mía, queremos darle mejores condiciones de vida y sobre todo campos de desarrollo que tanto requieren nuestras juventudes. Por eso me pongo a tu servicio, te pido tu confianza y que este 6 de junio no se queden en casa. Este 6 de junio inviten amigos, amigas, vecinos, compadres, las familias, que acudan a la gran fiesta democrática donde ustedes son los que tienen la última palabra. Ustedes son los que tienen la decisión de poner y quitar a sus gobernantes. Y en el caso de las votaciones próximas, del próximo domingo, denme la oportunidad de servirles. Gracias. ¿Cómo se ve Pepe Herrera el 7 de junio? Triunfador. Contento con tu gente, con tu... Claro, familia, al contrario, a nosotros nos da mucho más ánimo para este próximo día, el día 6, vamos a llegar precisamente con toda la actitud, con toda la emoción de que habremos ganado la confianza de la gente de este distrito. Cerraremos nuestras campañas con el mejor de los ánimos y sobre todo con toda la voluntad y el agradecimiento a la gente que nos acompañó en todo este recorrido. Gracias por abrirnos las puertas de sus comunidades. Gracias por abrirnos las puertas de sus colonias, porque siempre lo he dicho, cuando nos abren la puerta, es como abrirnos la puerta de la casa, y la casa la abrimos solamente a la gente en quien confiamos. Así es. Bien, pues en Pepe Herrera, amigas, amigos, se lo reitero, encuentran ustedes un candidato confiable. Un candidato, amigas, amigos, que de ningún modo nos va a defraudar el día de mañana. Un candidato que siempre estará así, con las manos extendidas, puesto, presto y dispuesto a atender las necesidades, a atender las sugerencias, a atender la problemática que la ciudadanía vaya con él y le exponga, le plantee. Porque independientemente de su trabajo legislativo, Pepe Herrera tiene esa calidez humana que le va a permitir llevar a cabo también trabajos de gestión y audiencia hacia la ciudadanía. Pepe Herrera está bien consciente de que una interacción entre diputado, ya siendo el diputado, y la ciudadanía le va a permitir conocer mejor la problemática que esté desarrollando a todo lo largo y ancho del distrito electoral 18. Y desde luego, ese diálogo le va a permitir también brindar, amigas, amigos, esa satisfacción que las y los ciudadanos estamos sedientos de tener. ¿O no es así, Pepe? Es correcto. Para eso también hay el compromiso de que tenemos que tener una oficina de gestión de puertas abiertas, no oficinas con las puertas cerradas como las que están de nuestras actuales legisladoras. Aquí tenemos el compromiso de la gente de atenderlos como se merecen. Y en esa parte, ahí va el otro compromiso, las casas de gestión. Y no solamente aquí en nuestro péngamo como cabecera de distrito, sino en los otros municipios, tendremos que tener ese compromiso también con ellos. Llevamos una enorme ventaja con Pepe Herrera. Pepe Herrera, amigas, amigos, es un técnico, es un profesional, es un experto en la rama de la licenciatura en Derecho. Conoce, maneja, trabaja lo que es la mecánica de la ley. En su actividad profesional, pues él maneja diversos tipos de juicios, de litigios. Conoce las leyes, pues, hombre. Y eso es una gran ventaja
pues en un momento dado, quien requiera de la solución a alguna problemática, tengan la seguridad que esa solución va a estar ajustada a derecho, porque Pepe, vuelvo a reiterarlo, conoce la ley. Y abonándole aún más a esa situación, el trabajo legislativo, el trabajo en la Cámara de Diputados del Estado de Guanajuato, pues se verá fortalecido con la presencia de un licenciado en Derecho, de un licenciado que conoce, que sabe cómo reformar una ley o cómo elaborarla, y que en ese momento la ley, la reforma que Pepe realice, estará acorde con la realidad social que exija aquella reforma o aquella creación de una nueva ley. Claro, y muy, muy importante lo que comenta por aquí el candidato, y hay que decirlo con toda claridad, la ciudadanía lo está externando y siempre lo ha dicho. Muchos de los diputados que antecedieron a la nueva legislatura que se va a tener, pues la gente no conocía cuál era su trabajo en la Cámara de Diputados o en la Cámara del Congreso de la Unión. Ahora pues ya hay una mayor información, ahí la gente está más enterada de qué es lo que se hace, y eso que estás comentando, que vas a tener esa cercanía a la ciudadanía, pues es muy importante. Y no tener diputados de lujo, como ahora sí, como dice la expresión de tu amigo Guillermo López de Santana, son como las semillas de pitomate, no sirven para nada, pero ya están, hay que tenerlas ahí. Así es que pues esperemos que Pepe Herrera sea de verdad cercano a la ciudadanía, cercano a la gente. Pepe, por favor. En eso estamos nosotros, y seguramente Memo. Sí. Tenemos que darle sus satisfactores a la gente. Sí. Y sobre todo que tengan en su servidor ese puente de comunicación, ciudadanía, Congreso del Estado y a su vez el gobierno del Estado. Y donde nos permitan las posibilidades, tenemos que hacer los vínculos con las dependencias federales, porque no podemos estar sometidos nada más a una solo segmento. Tenemos que ir a buscar, a tocar las puertas, y ahí es donde yo pongo a mi servicio a la ciudadanía, para que tengamos esas fuentes de comunicación y sobre todo esos canales de gestión tan importantes que hoy en día se requieren. ¿Vas a tener una oficina legislativa abierta aquí en...? Claro, vengamos, pues es la cabecera de distrito, aquí la tenemos, sí, que hacer, pero igualmente tenemos que tener, claro, no cerrada como la que está en la cual. Para atención a la ciudad. Claro, pues tenemos ese compromiso con la gente, pero sobre todo, como les digo, estaremos atendiendo también de manera puntual en Abasolo. No podemos, imagínense, sí, ustedes, de Pueblo Nuevo, de Guanímaro, venir desde aquí a regiones a buscar a su servidor hasta Péngamo. No, nosotros tenemos el compromiso de atenderlos a ellos, no ellos a nosotros. Entonces nosotros tenemos que acercarles esos puentes de comunicación. Luis. No, y algo gente que no se dan cuenta ustedes, porque con la actividad que nos hacemos, pero ustedes conforman un buen equipo, se trabajó muy bien con ustedes en la parte de la comunicación, toda esta parte de cómo hacer la dinámica en las campañas, en todo esto. Entonces, te voy a hacer honesto, a mí nos quedan bien huevones que veo que no puedo decir nombres, puras porquerías, ni material, ni informar dónde andan, ni nada. Ni aquí. Si la gente te da la oportunidad, yo siempre van a trabajar muy bonito, porque conformaste un buen equipo, Fernando, Raúl, ¿verdad? Sí, para que andan. Un saludo por ahí a tu equipo. Movería muy bien la gallera aquí en Péjamo si la gente primeramente el 6 de junio te da la oportunidad de que encabeces este proyecto. Tenemos un equipo, miren ustedes, combinado experiencia con juventud, porque la verdad he recibido en mi equipo muchos jóvenes, sobre todo Daniel Izarraz, como dirigente de los jóvenes de la red, ha sido importantísima su participación y sobre todo el entusiasmo de los jóvenes que nosotros ya lo tuvimos. Es tan vital para impulsarnos, pero sobre todo la gente de experiencia en el ramo de los medios de comunicación. Bueno, pues ahí un conocido de muchos, Raúl El Galancillo, pues ha estado muy atento.
es un poco regañón, pero era su función. Pero es, trabajo, es el vencedor mil veces de mi compa Manito. Un saludo a Raulito y un saludo a Manito. No le invoque porque no le invoque, no va a llegar. Pepe, a todo nuestro amable teleauditorio, compañeros, a César Camarillo, a Luis Raúl, muy en cuenta tener pues todas las actividades y todo lo que nos has comentado aquí, importantísimo todo lo que nos has dicho que se necesita, y es muestra del conocimiento que tienes y de las soluciones que tú estás presentando como tal para llevarlas allá al Congreso de la Unión. Esperemos que el próximo 6 de junio la ciudadanía emita su voto, su sufragio a favor de Pepe Herrera. Tenemos la confianza porque hemos visto cómo se ha desarrollado, amigos, de este programa de Polémica por el lado del puente. No ha sido fácil porque ha tenido una rutina desde el primer día que tuvimos la cobertura hasta el día de hoy. Nos fue posible que nos engalanaras con tu presencia aquí en este programa. ¿Por qué? Porque has estado bien activo y eso es de reconocerse, Pepe. Contrario a lo que dicen por ahí los otros. No, pues al contrario, primero yo creo que más que engalanar, agradecerles a ustedes el espacio. Y como bien lo dices, no ha sido sencillo este caminar. Para nosotros son 45 días, son cuatro municipios muy complejos, distancias muy largas. De repente andábamos allá en el Mármol y que nos invitaban acá en Rancho Nuevo, La Cruz, imagínense, la distancia está tremendísima. Sí, o que teníamos que andar allá en Padres Mártires en Pueblo Nuevo y que córrele acá a Monteblanco en Guanima. Cuatro municipios muy complejos, sobre todo por las distancias, pero yo les quiero agradecer, sobre todo a ustedes, la invitación que me hicieron hoy. Y al contrario, ustedes son los que engalanan esta entrevista. Reconocerles a ustedes, sobre todo, y a todos los medios de comunicación que nos han hecho el favor de promovernos, de interesarse por conocer las propuestas de su servidor, pues decirles a todos gracias, porque yo creo que hoy en día esa interactuación entre público y autoridades o público y candidatos se debe en gran parte a los medios de comunicación. Hay que reconocerles a ellos esa labor que hacen y sobre todo esa opinión que emiten a favor de unos, a favor de otros, en la crítica constructiva, porque ellos son el principal motor de esta interactuación. Gracias a los medios de comunicación. Gracias, Pepe. De verdad. Pues, candidato, un último mensaje a su auditorio. Pues decirles a todos nuevamente, Pepe Herrera, soy originario de Pénjamo, soy el candidato a diputado local por el PRI aquí en el 18 Distrito Electoral de Guanajuato. Pedirles su confianza y nuevamente decirles que el próximo 6 de junio hagamos pesar la cancha local. Hagamos esa votación que tanto requerimos para llevar una autoridad al Congreso del Estado, y que en el caso, les pido que sea por mí la votación para que podamos atraer a nuestros municipios de mi distrito mayores beneficios que se vean reflejados en el bolsillo de nuestra gente. Tenemos que generar las condiciones para que nuestros municipios vayan al desarrollo. No perdamos 3 años más. Vamos a hacer la hombrada, como se dice coloquialmente, y ganemos las próximas elecciones. ¿Qué necesitamos para construir y para hacer realidad y cristalizar estas propuestas? El acompañamiento de ustedes, su voto. Se los pido humildemente a los candidatos del PRI. Muchas gracias. Pues no nos resta, sí, no nos resta más que agradecer el favor de su atención a todo nuestro amable teleauditorio de este programa de Polémica al otro lado del puente, de este programa tan especial aquí. Pues no fue café, fue una soda, una guita. Dicen que lo que no está planeado sale mejor. Sí, claro que sí, y agradecemos en todo lo que vale tu presencia aquí en este programa, Pepe. Esperamos que no sea
la primera ni la última de muchas que va a haber aquí con nosotros. Las puertas están abiertas. Gracias. Y vamos a estar muy al pendiente de tus cierres, de todo lo que, de información que tú estés generando. Muchas para gracias. Darla a conocer a todo el amable televisión, que es muchísimo, muchísimo público que nos está haciendo el favor de vernos aquí. No me resta más que agradecer a nombre de mi compañero y amigo Luis Aguilera Chino. Gracias, Chino. Licenciado Caballero. Muchísimas gracias y también la mejor de las suertes a mi candidato, Pepe Herrera, mi amigo de muchos años. Muchas gracias. Pepe, pues nos despedimos del amable auditorio, muchas gracias y quedo a su consideración y a su decisión. Muy amables. Muy bien. Esto fue Polémica al otro lado del puente. Servidor y amigo Guillermo López les da las más agradecidas. Gracias. Al licenciado también, Francisco Amarillo, por tenernos aquí y brindarnos este espacio. Hasta la próxima.